It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I had this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB, you already know, baby. Yeah. Complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you wrong. I don't wanna keep on living this life. I'm so faceless. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do, and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and icy. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning my head, I'm losing. Thank you.
Pero en Laguna Seca también se viste bien. Muy Venga, buenas ahora. noches, bienvenidos a DMZ Series GT. Estamos aquí con nuestra Marte de Chiringuito. Esta noche contamos con tres representantes de ambas divisiones. Tenemos de la división de oro, si no me equivoco, a Mika y a Mingo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y de plata contamos con Fribemar, de Legendary. Buenas noches. Buenas noches. Y como no, en cabina, aparte de la organización, aparte de mí, tenemos al señor Legendario. Buenas noches. Buenas noches, chiquitín. Buenas noches a todos. Bueno, pues como bien de costumbre, vamos a empezar primero con la división de oro, con buenos resumen y tal. Vamos a ir comentándolo con los dos pilotos que tenemos de oro. Y claro, su impresión y su punto de vista de lo que es el cockpit y lo que sintieron y demás. Así que bueno, vamos a empezar el resumen de la división de oro ya. Si se está viendo, que espero que no. No está yendo, un segundo. El técnico. Vale, ya está. Técnico, claro, Vale. eso es que lo directo es lo que tiene, son Bueno, técnicos. a ver, Mika, amigo, ¿qué os pareció la carrera? Ir comentando ahí lo que veáis. ¿Quién empieza? ¿Dale, Mingo? El Dale, que Mika. quiera. Venga. A ver, mi carrera fue bastante. Como salí, clasifiqué bastante mal, la verdad. O sea, esperaba clasificar entre los primeros tres y clasifiqué como quinto. Salí un poquito más adelante de lo normal y tal. Entonces, ya las primeras vueltas ya estaba como quinto, sexto, por ahí. Y nada, fue adelantar al sexto, quinto, ¿no? O quinto y cuarto, ponle. Y ya luego realmente mi carrera fue muy estratégica en defendiéndome de piloto de Cowboys. Porque él, a lo último, él llevaba la estrategia inversa. Yo hice 8-7-7 y él hizo 7-7-8. Él estaba detrás de mí y paró una vuelta antes. Entonces yo además recibí una sanción de medio segundo. Y cuando paré yo, él salió delante de mí, como un segundo y algo. Y digo, no puede ser, estaba todo bastante bien calculado. Digo, el coche si le aprietas no llega a 8 vueltas. Entonces lo que hice fue apretarle para que él no pudiera ahorrar. Y claro, cuando pasaban las vueltas, llegamos vuelta 19, creo que entramos en la 20, y digo, este no afloja, no puede ser, no puede ser. Pues al final pasó lo que tenía que pasar, que no llegaba. Si no aflojaba, no llegaba. Y en la vuelta 20, creo, aflojó y ya pues lo pude pasar y acabar en el podio. Y fue lo máximo que pude hacer porque a Mingo ni lo tenía como a 6 segundos y al Azteca bastante lejos. Pero la verdad, una carrera bastante tranquila, por suerte, y muy estratégica. Sí, como están siendo toda esta temporada, estratégicas. Son durillas, la verdad, ¿eh? Son todas muy de pensar, de con calma, no liarla porque si no ya tienes ruina. Sí, yo coincido con él, que Y no. son, no son fáciles, sobre todo en Nissan, no son fáciles. No, no, sí, pero es más, como solemos salir detrás, pues intentar meterte en tu posición real y ya luego cabeza a ver qué está pasando, quién ha parado, quién no, y todo eso. Y más o menos ¿Tenéis luchar por tu posición. speaker con vosotros que vas diciendo cómo va o lo vais viendo vosotros en carrera? Esta vez no tuve, suelo tener, pero esta vez no tuve. Esta vez lo vi yo directamente. ¿El Tito Dani el que está contigo o el Tito Dani está con las paellas? El Tito Dani, ¿quién es? No, Oso está con sus faenas y demás que tiene Paella, bastante. ¿no? Sí, 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 sí. Está bastante ocupado, sí. ¿Y el otro? ¿Quién era? Yo, a ver, la mía, pues salió bien, creo yo, que en parte a la cagada de la quali. Porque cogí penalización y eso, pues quedé último, penúltimo en la quali, pues salí segundo al ser invertida. Y por suerte en la frenada de la 1, que iba a cojonar. Bueno, Pues está mira, todo. escapé bien. Y pff, pues ya toda la carrera mantener el ritmo, a rezar para que no lloviera. Y controlar, me pasó Azteca
no pude aguantarle porque iba yo jugando para ir conservando ruedas y demás. Pero bueno, conformado con el segundo puesto y vigilando eso, la distancia con los de atrás, que estaba Gamerki ahí, Cowboys ahí con su mano a mano. Y bien, vamos, pues acabó bien, sin incidentes, penalizaciones sí hubo de tiempo, pero bueno, las normales. Fue bien, fue bien. ¿Rama? Bueno, yo, la verdad es que se vio, yo fuera de la cabina que tuve el honor de retransmitirla, se vio una carrera bastante entretenida. Sí, es verdad que este tipo de circuitos que son tan largos, al final pues cada piloto pone su forma de pilotar y su ritmo, y a mitad de carrera se convierte en una carrera más que de tú a tú, como he vivido las últimas, más de, puede ir aburridillas en ese sentido, porque ya coge ya distancia, abre mucho las distancias. Pero bueno, estuvo chula. Graciosa. Sí, estuvo, ya digo, el pique entre Gamer, que los está viendo ahora mismo en el directo, entre Gamer sí. Y DCM estuvo bien. Hubo mucho incidente en la primera curva, de salir con las ganas de adelantar y pum, contra el muro. Le pasó a Ibai y alguno más. Y la verdad es que no hubo mucho accidente tampoco en ese sentido. Pero bien. Eso siempre, ya sabes que las ansias al principio, en la primera vuelta, que es cuando tienes que coger las posiciones, ahí muchas veces pues se mete la pata. Sí, es sí, que, no, eso, que vas en pelea no y te suena, que es algo más rápido que el delante, y pa, te vas. O, por ejemplo, que hayas hecho una mala quali, como esa una vuelta, hayas hecho una mala quali y no sea esa tu posición de salida. Entonces, claro. También ahí. Pero bueno, al final todo es concentración y tranquilidad. Que al final vas a estar donde debes estar, ni más ni menos. Eso es. Sí, exactamente. Claro, o sea, al final el ritmo de carrera de cada uno al final te pone en su sitio, no porque arriesgues más vas a llegar más arriba. Mira, si tú ves que un piloto te está recordando por detrás 3 segundos, por vuelta es tontería el intentar taparle, el intentar que no te pase. Porque te recortan en una vuelta 3 segundos, es tontería. Pues lo dejas pasar y ala, ya corre y a seguir en tu ritmo de carrera, si es que no hay más. Es que al final es como todo, siempre hay uno más bueno que el otro. Todo. Tal cual. No te puede dar más vuelta. Y al final es ponerte en la posición que te toca con tu ritmo. Y ajá, intentar evitar problemas siempre. Exacto. Porque al final, bueno, los entrenos lo que haces es que puedes ganar un par de posiciones o tres. Pero al final el ritmo de cada uno es de cada uno. Y si no tienes ritmo para luchar con los de arriba, es tontería ni siquiera intentarlo. Yo no lo intento nunca, desde luego. Más o menos, ya en los 20 minutos que estás en sala ya puedes ver el ritmo de cada uno, si sale en la pista y dónde vas a estar. Sí. Eso es. Si estás donde tú crees, ha salido bien la carrera. Eso ya es. Está. No, en la quali mismamente ya sabes el ritmo que va a tener cada uno. A ver, que es verdad que hay gente que en quali es muy rápida y luego en carrera pues se deshinchan un poco, pero lo normal es que si en quali es rápido, en carrera va a ir rápido. En carrera rápido, claro. Ah, claro. Sí. A mí me pasa al revés. Eso te pasa, Mingo. Que viene, empieza muy bien y acaba como muy mal. Mingo, Mingo tiene mal de ojo. Va a tener que ir a un gitano o algo para que le diga, quítamelo. Porque no sé qué rara que hizo la pole y dijimos, madre mía, Mingo, iba a arrasar. Y luego le ves que no adelanta, dices tú, pero como, ¿qué pasa, Mingo? He hecho la pole, sí, tío. No. Y luego le ves a Mingo en otras competiciones, porque le vemos en otras competiciones igual, empieza siempre muy bien, pero luego hay algo que ahí se le pasa por la cabeza. Se lo voy a conducir. Chao. Es un pequeño detalle y se te va la carrera. Y... Totalmente. El momento que tienes pequeño. Un pequeño despido. Eso yo creo que es el nivel de concentración. Hombre, 50 minutos son muchos minutos al final, se notan. Sí. Al final tienes que estar los 50 minutos concentradísimo. Sí. Y fallo lo mínimo posible y si son, que sean muy pequeños. Está. Sí, no, está claro. 50 minutos al final es mucho tiempo. Y siempre hay un par de vueltas que, como digo yo, se te olvida conducir y dices tú, pero vamos a ver, si llevo un poco todo eso de la puta vida, chico, ¿qué pasa ahora? Porque se te ha olvidado. Hace poco en otro campeonato iba primero sacándole tiempo a los de detrás. Pues la vuelta 9, habiendo ya pasado 8 veces por una curva, trazándola igual, el coche se va de atrás. Sí. Y me estampo. Y digo, ¿y a dos sesiones? En plan de, ¿me he pasado otra vez? El mismo giro de volante, la misma pisada al acelerador, todo, cuidando los desgastes y nada. Pues detallillos y ya está.
Esto es como cuando estás en Dragon Trail y te tiras toda la vuelta pensando en cuando llegues a la chicán. Cuando llegues a la curva de la muerte. Y cuando llegues a la chicán, te la pegas. Yeah. Claro, eso está pasando por estar pensando todo el rato en la curva. Eso es horrible, tío. Al final te la pegas, por lo mismo. Igual. Bueno, pues ahora vamos a pasar a poner el resumen de plata. Le damos paso a Freeman y que nos comente sus impresiones. Muy buenas. Hola. Buenas noches. Pues a ver, si os dais cuenta, los únicos locos que fuimos con Toyota fuimos en la RT, como siempre, que fuimos trastornados, ¿no? Y no salió bien. Porque sabíamos que el Nissan nos gustaba muchísimo, pero realmente no sabíamos a partir de qué vuelta. Entonces, yo con ellos perdía las cuatro primeras vueltas, pues eso, 5 o 6 segundos, pero las tres me recuperaba 9. Entonces, carrera de paciencia, no quería agarrar con nadie. Al principio me da igual que me adelantaran todos, porque veía así, que a partir de la vuelta cuarta, quinta, ellos no agarraban y tú te metías por dentro y los adelantabas a todos. Mucha paciencia y nada más, no matarte con nadie y no tener ninguna pelea, es lo que quería. En los coches, el Nissan y el Supra, en lluvia va mejor el Supra, ¿verdad? Hoy notamos agarra, agarra muchísimo y va muy suave, va muy fino. Sin embargo, el Nissan te pegaba cada culada, te pegaba cada susto, que era acojonante. Es más, pasaba una cosa muy extraña. Agarraba más el Toyota con el suelo mojado que con el suelo seco. Claro, eso es lo que yo iba a decir, porque en estos circuitos donde se puede prever lluvia, quizás jugar un poco también con el Supra en caso de que llueva, pero claro, es una lotería, lógicamente, siempre. Yo es que, si te das cuenta, la última parte de carrera, Jorge ha marcado 4.17 o 5.17, es decir, cuando estaba el sol, sí. El Nissan corría más y desgastaba menos, que no era ni medio normal, cuando en toda la carrera no ha hecho 17. Cuando quedó él solo, ¿sabes qué es? Cuando ya salía el sol, la última parte de carrera se ha puesto en 17. Acojonante, no sé, es algo muy extraño. Bueno, pero al final también llevas menos gasolina, la goma está más nueva, ya llevas muchísimas vueltas en el circuito. Normalmente sí, siempre los tiempos al final de carrera son más bajitos, ¿no? Pero tú llevas, ya, pero tienes que desgastar igual. Sin embargo, la verdad se gastaba menos con sol. Es a lo que yo me voy, ¿sabes? Tú si te fijas, entró la vuelta 7, ¿cómo tenía las ruedas? Todos los Nissan las tenían destrozadas. Sin embargo, en la vuelta 21-22 estaban las ruedas un poquito menos de un cuarto. Y era con como que se hubiese evolucionado la pista, ¿no? ¿Te refieres? Sí, pero es que salía el sol, no es razonable. ¿Sabes? Obviamente gastará menos cuando está medio mojado que cuando está seco, cuando está el sol. Pues claro. Era el contrario, macho. Yo me quedé, porque si te das cuenta, yo a Jorge ya no le recuperé nada, nada, en las cuatro últimas vueltas no le cogía nada. Todo lo contrario, me iba metiéndolo a mí. No, pero al final puede ser como dice Brahma, que también mejora la pista y el desgaste también no es igual. Puede ser también, ¿eh? Que ese handicap esté en el juego. Cosa que nosotros nunca hemos comprobado, pero igual sí que existe, ¿eh? Que durante va pasando el tiempo mejore la pista y el agarre y todo y desgaste menos. Podría ser. Sí, así porque yo te digo, hostia, no puede ser. Si es que, ya te digo, ha ido a 17.1, 17.4 y cosas así. Y decía, bueno, sí, hemos rodado las 16 vueltas casi todos en 18. A ver, también tenéis que tener en cuenta que se empieza a primera hora de la mañana y la carrera acaba a última hora de la tarde. O sea, en teoría pasan, creo que son 12 horas por la carrera. O sea, que hay muchos momentos de que la pista puede ir cambiando. Que se ha hecho también así por el tema de la lluvia, que pudiera llegar la lluvia en algunos circuitos o en algún momento. Entonces, igual esa diferencia de horarios, esa diferencia o estar tan alargado el tema del clima, igual también hace esa mella en los neumáticos. Vamos, que eso lo habréis comprobado, me imagino, en las simulaciones. Sí, yo porque lo estuve mirando y digo, joder, no puede ser, porque este hombre me ha metido ritmo ahora si antes no iba a eso, no le recuperaba nada y él a mí me metía tiempo. Digo, no puede ser. Y estuve viendo la repetición y digo, hostia, macho, que se ha ido. Con sol, el Nissan desgasta menos y anda mejor. No sé, como que con agua les desgastaba más, que puede ser también que porque les patinara más, porque no agarraba y iba desgastando más la rueda porque iba patinando todo el rato, ¿sabes? Y no le agarra con el suelo húmedo y por eso desgaste más. Y sin embargo, con el sol le agarra más y desgasta menos.
Puede ser también, sí, por eso. La verdad es que los Nissan es que van todos dando trayazos de atrás, ¿eh? Los Supra sí, van si no, pegan, como si fueran claro. por raíz, pero los Nissan van todos de atrás, pum, pum, pegando trayazos, claro. la verdad. Eso es, el Supra iba muy, muy noblote, o sea, muy podías hacerle burradas que era muy raro que te la fuera a preparar. A mí, bueno, pues tuve el fallo ese que tuve, que perdí 10 segundos y bueno, pues eso fue la carrera, pero bueno, rompí el amortiguador y bueno, pues al final... Pues tú fíjate, cuando nosotros probamos los coches iban los dos iguales, ¿eh? No tenían ese, el Nissan no tenía ese culo tan inquieto cuando los probamos. O sea, dio ser en alguna actualización o algo cuando lo han puesto. Sí, que lo han... Claro, sí. Si te das cuenta, en la recta el Nissan se ponía 271, 272 y el Toyota, pues eso, 265 o 2. Es la diferencia que había ahí de velocidad solo. Bueno, luego, ¿puedo opinar algo? Dime, dime. Sí. Claro, claro. Que en general el Toyota es mejor coche y dobla más y desgasta menos, sobre todo en stint de 8 vueltas. De la vuelta 4 para adelante, el Nissan no lo pilla en curvas. Lo único que tiene para defenderse el Nissan es las rectas. Sí, la velocidad de las rectas. Sí. En general, el Supra es un coche más completo. Lo que pasa es que el Nissan, pues si te lo quitas en circuitos con buenas rectas, pues eso, sí, se puede defender. Como Spa, por ejemplo. Con buenas rectas o donde no haya curvas extrañas que haga raro. Sí, en general el Nissan es un coche que es subvira. O sea, muchísimo. Hay que tomar muy bien las curvas y tal. Entonces, encima, con desgaste, es más difícil de conducir, de que entre en las sí. curvas. Por tanto, el Supra es mucho más rápido en circuito. Pero en recta, pues sí, el Nissan tiene que ganar. Además, se está notando que los equipos, tanto en División de Oro y Plata, se están quitando el Nissan de en medio. O sea, que se está notando que es el coche a quitarse cuanto antes. Pues a circuito de recta, mete el Nissan. Circuito con sí, buena recta. Y ya luego, pues todos los cortitos, con mucha curva, Nissan. Tiene que ser. Y que el Nissan desgasta muchísimo menos. Bueno, pues ya hemos visto la repetición de Plata. Y ahora, decirnos, ¿cómo veis la carrera de Fuji? ¿La habéis entrenado ya? ¿Te os toca correr a vosotros? Yo empiezo esta noche. ¿Esta noche empiezo a entrenar? Empiezo a prepararlo, sí. Hemos quedado con un rato. A ver qué tal, ¿no? Yo el jueves claro, empezaré a trastear un poquillo. En mi caso le toca a mi compañero. Esta te salvas. Eso se quita de sí, esta me salvo. No, a mí me gusta correr. O sea, yo siempre me fío más de mí que de mis compañeros, pero bueno, al final... No, a ver, es normal fiarse siempre más de uno mismo. Bueno, a mí me gusta correr, yo hay veces que me fío más de mis compañeros que de mí. No, pasa lo mismo, sí. Del compañero que me toca ahora... Pero siempre me gusta correr, amigo. Yo disfruto corriendo. Hombre, claro, sí que es divertido. Claro. Y para eso se hace. Si yo pudiese hacerme toda la de meseta yo solo, sin problema. Nosotros lo bueno que tenemos que, bueno, al final la preparamos todos. Corra quien corra, si quedamos hoy seis. Sí, os he visto. Nos metemos los seis y la preparamos y ya está, igual quien corre al final. Al final pasó un buen rato, ya está. Claro, esto es... Nos divertimos todos y ya está, es lo que es. Sí, sí, nosotros lo intentamos, pero al final siempre entrenar. Claro, hombre, así, que va a correr. Los horarios son muy difíciles, para decir todos, bueno. Sí, la vida. Al final, como mejor se preparan las carreras es cuando están los 6, 7, 8 del equipo, ¿verdad? Que es que no hay más, porque cada uno traza una manera, vas aprendiendo de uno, coges de otro y al final lo sacas. Uno solo no llega a sacarlo bien. Cada uno se da mejor un sector. Complicado. Eso es. Y te vas fijando. Las simulaciones de carreras completas es lo mejor. También. Claro. O sea, tú te haces un 50-26. Pues cuando te hagas otra simu, te das un 50-10. Y dices, joder, he ido 16 segundos barra. Claro. Es una locura. Por pequeños detalles, ¿eh? Claro, sí, pero al final lo que estás. Si entrenas solo al final, cuando te metes en una pista con 14 coches, también es más complicado. Diferente. Claro. Es muy complicado. Esas diferencias no las ves cuando estás solo. Pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer otra cosa. El que pueda bien y el que no. Claro. Que puede, exacto. Y al final hay carreras que vas con 6 horas de entrenamiento y otras que vas con media hora. Eso es lo que hay. La vida. O sin entrenar. No pagáis suficiente. sin entrenar también. Esa también. También. Bueno, intento no ir sin entrenar, pero...
pero hay veces que no hay más remedio. Lo que a mí me pasa muchísimo es que muchas veces entreno, he entrenado 3 horas para la carrera, pero llego a la quali en los últimos 3 minutos, o sea que para la quali voy frío completamente. Claro, y aprovecháis los 30 minutos, ¿no?, que hemos abierto nosotros sala para decir, venga, vamos a entrenar la quali. Sí, sí, pero hay veces que vienes de trabajar directo a sentarte. Sí, claro, ya te sientas y a correr. Claro, al final yo, por ejemplo, necesito mis 15 minutos para calentar. Y si no los doy, pues se nota, en la quali se nota. Luego en carrera se soluciona. Yo necesito mis 15 minutos y 3 horas antes. Y 3 horas antes. Tú necesitas dejar el volante echando humo, ¿no? Blandito el volante, blandito. Ya te digo. Bueno, chiquetes. Bueno. Pues nada. Algo más, muchas gracias por venir a participar aquí. Y poco más si nos vemos en Fuji. Y nos vemos, sí señor. Vale. Feliz cumpleaños, señores. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Buenas noches. Venga, buenas noches. Chao. Bueno, los que estés en directo, nos vemos el viernes que viene con la división de oro, ¿no? O sea, este viernes con la división de oro. El viernes la división de oro, eso es. Está la señora en Fuji. En Fuji. Fuji. Ahí está. El Monte Fuji. El Monte Fuji. Venga. Pues nada, señores. Chicos. Chao. Buenas noches. Chao.